Un cabús es una unidad de arrastre, generalmente colocada al final de un tren. Fue usado por el personal de camino para vigilar la buena marcha del tren desde el mirador, descansar, guardar equipo de trabajo, y para colocar las lámparas de señales. La tripulación mínima de un tren está formada por el conductor, maquinista, fogonero, y garrotero, quienes a su vez tenían la misión de ayudar a mantener la seguridad en la operación del tren, vigilando desde la cúpula el funcionamiento del convoy, detectando posibles fallas como las cajas calientes a través del humo blanco que salía por los trucks de los carros, las zapatas de freno en mal estado, objetos que pudieran irse arrastrando, o cualquier otro desperfecto en los furgones o en la carga que pudiera poner en riesgo la seguridad de su tren. Los miembros de la tripulación tenían también la muy importante responsabilidad de proteger su tren cuando estos hacían paradas en el camino sobre la vía principal. Para ello contaban con lámparas de señales, luces de bengala, banderas rojas y petardos que debían usar a la distancia reglamentaria al frente y en la parte posterior de su tren. El conductor que viajaba en el cabús tenía ahí su propia oficina en donde llevaba el control de todos los movimientos que tenía que realizar el tren en su ruta, los encuentros con otros trenes, así como los carros cargados y vacíos que debía dejar o recoger en determinados lugares. Llevaba también el monitoreo de la presión de aire de los frenos del convoy a través de un manómetro y una válvula que podía accionar para incluso detener totalmente el tren, en caso de que el maquinista no lo hiciera. Había cabuses que venían equipados con energía eléctrica a través de un generador movido por bandas de hule y poleas acoplado en uno de los ejes del carro, mismo que generaba electricidad con el movimiento del cabús al rodar, y se almacenaba en unas baterías al estilo de los coches de pasajeros. El cabús, al estar acoplado al final del tren, era un lugar peligroso para trabajar. El fuerte movimiento del slaqueo o juego de acopladores cuando el tren arrancaba o se detenía de improviso, repercutía fuertemente en el cabús, haciendo que las personas que viajaban en él pudieran lastimarse o incluso caer en el piso. El terrible riesgo de un alcance de otro tren en la parte posterior era un riesgo de fatales consecuencias para sus ocupantes. En la parte posterior del cabús, se colocaban indicadores con luces de color rojo y verde, para emitir señales a otros trenes. Estos carros fueron pintados de muchos colores. En el ferrocarril mexicano se encontraban los de color amarillo, azules, rojos, naranjas, verdes, etc. Los cabuses contaban con literas, un retrete seco, una mesa, sillas, un comedor, una estufa, anaqueles para guardar ropa, un escritorio, tichonera, depósitos para equipo y herramienta. A principios del ferrocarril, los cabuses estaban hechos de un tipo de madera resistentes para los viajes, un tiempo después fueron reemplazados por cabuses de acero. Hubo muchos tipos de modelos sobre los cabuses, como el cabús Bover, el cabús Traverse, el cabús Transfer, etc. Los cabuses más conocidos en México fueron los cabuses de cúpula central, el cabús Bay Window, y el cabús extendido. El cabús se dejó de ver en los trenes de carga y de pasajeros desde el año 2001. Hoy en día el cabús es solo un recuerdo del ferrocarril, hoy en día solo hay cabuses en los museos, en monumentos, abandonados y muy pocas veces en los trenes de trabajo y en trenes auxiliares.